Y andaba pues por la calle La Amargura, bien achicopalada. Cuando la señora Belinda me habla de la piedra, a mí me interesó mucho. Y le dije, yo quiero la piedra. Sin haberla visto, sin saber nada de los beneficios de la piedra, me da el primer masaje el señor Rafa. Y fue muy doloroso para mí, ¿eh? Tuve dolores muy fuertes en la espalda cuando me daba el masaje, pero pronto vi el beneficio. Sentí como que algo me quitaba de encima, como si trajera algo muy pesado, como sentí el cambio inmediatamente. Y de ahí para acá me he sentido súper bien. Desde ese momento me colgué mi piedra y no me la quito, ni para dormir. Señora Lore, nos comentaba la experiencia que tuvo con su suegra, Cuñada. cuñada. ¿Nos las podría Ah, repetir nuevamente? sí, cómo no. Tengo una cuñada que tiene ataques, sufre ataques epilépticos de hace muchos años. Tiene presión alta. Andaba sintiéndose muy mal. Inclusive le dio uno de sus ataques, se cayó en el baño, andaba pues golpeada, se sentía muy mal, muy mareada, cuando me comenta que pues se siente muy mal y teníamos en puerta pues una fiesta. Pues yo me ofrecí a darle el masaje con la piedra y con excelentes resultados porque aunque fue muy doloroso para ella al principio el masaje, pues lo soportó el dolor porque sabía que iba a haber un beneficio. Y la noqueó completamente, durmió toda la noche sin despertar para nada, pero el siguiente día amaneció pues con un ánimo muy bonito, la siempre viva, le digo yo, porque amaneció radiante, con mucha energía, sintiéndose muy bien y hasta la fecha se siente excelente. Con Entonces, un solo masaje. con un solo masaje, porque solamente le di uno. Ok. ¿Qué nos sugeriría usted? ¿Qué nos recomendaría después? Ah, pues que sigan utilizando los masajes para seguir viendo más beneficios, tanto para ella como para todas las personas que pues estamos expuestos a tantas enfermedades, a tantas radiaciones, a tanta contaminación. Entonces sería muy útil que todos utilizáramos la piedra. Okay, gracias.